Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quería tocar un temita bastante delicado, que es el tema del robo de las motos. Lo que siempre nosotros tratamos de hacer es tratar de evitar que nos roben la moto. Como todos sabemos, los robos de motos son mucho más comunes de lo que todos creemos y mucho más comunes de lo que quisiéramos que sean también. A veces, ni todos los antirrobos que podemos usar son suficientes para evitarlo. Pero bueno, siempre podemos hacer algo para tratar de estar a salvo. Sin lugar a dudas que el uso del chaleco con número de patente y también el número de patente en el casco no tiene ningún tipo de coherencia y ni siquiera quien presentó el proyecto debe saber para qué sirve. La única forma de evitar los delitos que se cometen en el moto es haciendo los controles como corresponde, evitando que quienes delinquen lleguen hasta el lugar donde van a cometer el delito en moto sin patentes, sin papeles, sin luces, sin cascos. Es decir, que se combate el delito con una actitud preventiva y con una responsabilidad cierta de todos los involucrados, es decir, tránsito, policía, municipios y estado en general. Obviamente que también el delito se combate no comprando motos ni repuestos robados, y es ahí donde el ciudadano común tiene una gran responsabilidad al no comprar repuestos ni motos robadas. Cuando la medida se toma solamente pensando en recaudar, ya se descarta que vaya a funcionar para otra cosa que no sea para eso. ¿Alguien dijo por qué el chaleco patentado previene el delito? ¿No se le ocurrió también ponerle un chaleco a los peatones? Porque hay peatones que roban también. ¿Y los automovilistas que roban? ¿Cómo los detectamos? Le podrían hacer pintar la patente en las puertas del auto. Cuando dicen que el chaleco con patente y el casco con patente sirven para que las cámaras de seguridad lo puedan identificar y detenerlo, esto me suena muy gracioso. Porque yo me pregunto, ¿alguien va a ser tan estúpido de ir a robar con una moto legal y además con la patente en el chaleco y en el casco? ¿De verdad quienes promulgan esta ley creen eso? Poniendo en boca de todos el término motochorro, lo único que lograron fue estigmatizar al motociclista, hacer creer a la gente que todos los que andan en moto son delincuentes. Y obviamente que no es así. El delincuente anda a pie, en moto, en auto, a caballo, y va variando el medio para delinquir que le quede más cómodo. Quienes deben proteger a los ciudadanos tienen que dejar de mirar para el costado. Hablo de la justicia, la policía, el Estado en general, y los ciudadanos deben colaborar con la justicia denunciando y, por sobre todas las cosas, no comprando ni motos ni repuestos robados. Es cierto que hay motos que son mucho más buscadas que otras para ser robadas, porque son más ágiles, porque son más livianas, porque son más rápidas, porque son más fáciles de vender, son más fáciles de esconder. Pero nadie, absolutamente nadie, está exento de que le pueda ocurrir. Es inevitable cuando salgo de viaje o cuando salimos de viaje, a muchos nos pasa, que se nos cruza por la cabeza ¿qué hago si me roban la moto? ¿Me tengo que volver a mi casa en micro, con el casco abajo del brazo, vestido de motociclista porque seguramente se llevaron todo mi equipaje? Entonces son esas cosas, se te cruzan siempre por la cabeza. Esta reflexión es un poco infantil, pero bueno, es real. Si yo dejo la moto estacionada en algún lugar y no quiero que me la roben, lo que tengo que hacer es inmovilizarla, asegurarla en algún lugar de alguna forma para que la moto no la pueda mover. O sea, hay que bloquearla. En principio, todas las motos cuentan con un sistema de bloqueo en el manubrio, en la dirección, pero bueno, eso no es infalible porque ya lo hemos visto en un montón de videos y situaciones que le hacen fuerza con bastante potencia y rompen el sistema ese. Pero a no tener nada, algo es algo, porque ya por lo menos si la moto está en algún lugar más o menos visible, las personas que te lo van, la quieren robar, tienen que hacer un movimiento extra para romper la traba del manubrio. Y eso podría llamar la atención en las personas que anden por ahí por el lugar. Existen también los antirrobo convencionales, que son los que se colocan en el disco de freno, en la horquilla, en la rueda, en la cadena o en cualquier otro lugar. Y eso por lo menos hace que la moto no gire. También tenés las alarmas sonoras,
que son bastante útiles para, por si dejas la moto en algún lugar medio alejado, estás medio solitario, en algún campamento o en algún lugar así, las alarmas sonoras también son útiles. Y si esto te parece insuficiente, porque aún con todos los elementos que hemos mencionado, la moto la pueden levantar, la pueden subir arriba de una camioneta y se la pueden llevar, lo que tenés que hacer es asegurarla a través de algún dispositivo a un árbol, a la pared, a una señal de tránsito, a una columna de luminaria o a cualquier otro objeto fijo que les dificulte aún más la tarea del robo. Pero esto tampoco es suficiente porque, como también lo hemos visto, pueden venir con un alicate gigante, inclusive con una amoladora a batería, te cortan la cadena o el candado o lo que tengas y se la terminan llevando de todos modos. Cuando estás de viaje o en el día a día, lo mejor es dejar la moto estacionada en un lugar visible, donde haya movimiento de gente, donde esté iluminado. Y si andan dos, en dos motos, es muy bueno también atarlas a las dos juntas, porque ya eso dificulta un poco más la tarea del que viene a robar. Cuando estamos circulando, ya sea que estás de viaje o por donde andes, desde mi experiencia te digo que en el interior del país, en los lugares más alejados de las grandes urbes, tenés un grado de seguridad extra, porque es más difícil que ocurra un delito de esta naturaleza. Y por eso que en esos lugares pequeños, donde tenés que parar por ahí, detenerte en alguna estación de servicio, en la ruta o en algún pueblo chico, ni siquiera es necesario sacarle la llave a la moto, porque tenés casi cero posibilidad de que ocurra algo. También nos pasa a veces cuando paramos en algún hotel y no tiene estacionamiento propio. Entonces te dicen que tienen convenio con un garage que está a media cuadra o a una cuadra del hotel. Y ahí automáticamente te invade la duda y decís, te preguntás si no entrará nadie en este lugar. O sea, ¿qué pasaría si en la noche se mete alguien acá? La gente del hotel ni siquiera se entera. Y todo ese tipo de preguntas te las haces. Pero bueno, con el correr del tiempo te vas dando cuenta que a medida que vas recorriendo te vas dando cuenta que hay más gente buena que mala, entonces viajas con un poco más de tranquilidad. En muchos lugares del interior del país la seguridad no es una prioridad, a diferencia de las grandes ciudades donde estás en manos de nadie. Ha habido casos, no lo vamos a negar, pero no es muy común que le roben a motoviajeros. Porque inclusive los que delinquen ven a los motoviajeros como un aventurero, como un nómade que anda en busca de aventuras, lleno de ilusiones y buscando emociones nuevas. Y que en el fondo a ellos también les gustaría hacer eso. Por eso no es tan común que le roben a motoviajeros. En lo personal, en un viaje al norte, en una oportunidad en la localidad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, me quedé dos noches y la hostería donde paré no tenía estacionamiento propio, es decir, no tenía estacionamiento. Entonces le pregunto a la chica dónde dejo la moto y me dice, déjela en la vereda nomás, no hay problema. Bueno, me sorprendió un poco la respuesta, pero la dejé en la vereda. La primera noche no la pasé demasiado bien porque cada ruido que escuchaba hasta que me dormí pensaba que alguien se estaba llevando la moto. Y la verdad que no la pasé demasiado bien, pero bueno, al otro día, primera hora cuando me levanto, veo que estaba todo exactamente igual, los baúles, el GPS, estaba todo sin ningún tipo de problemas. Entonces dije, bueno, la chica tenía razón, no hay problema. Asimismo, cuando estoy viajando y me detengo en alguna estación de servicio, salvo que sea en una ciudad grande o en algún lugar medio complicado en cuanto a seguridad, la verdad no tengo miedo que me saquen cosas del equipaje o me manoteen alguna cámara o algo de lo que llevo en la moto. Pero de todos modos, igual siempre dejo la moto en un lugar visible. Ahora, si querés estar mucho más tranquilo y considerás que todas las previsiones que podés tomar son insuficientes, lo que tenés que hacer es contratar un seguro de moto contra robo. Y de esa manera, bueno, no vas a evitar que te la roben, pero bueno, si te la roban, no vas a perder el capital. Y si el robo es con arma de fuego cuando vos estás arriba de la moto,
obviamente que lo que hay que priorizar es la vida, porque nada, nada de lo que te puedan quitar tiene el valor de la vida, aunque despojarte de un bien tan preciado como la moto sea tan, tan doloroso. Así que amigos, cuídense, no se metan en lugares donde se puedan incrementar los riesgos, disfruten el interior de nuestro país, disfruten los viajes por Argentina. Nuestro país es tremendamente bello en paisajes y en gente. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para que podamos seguir viajando juntos por Argentina. Amigos, espero que este video les haya gustado. Y aprovechando que mañana es el último día del año, hacemos un brindis por todos ustedes y que el año 2021 sea mucho mejor y esté lleno de sorpresas y de alegrías para todos.